Estamos continuando con las aulas de cratología, a ciencia que estudia el poder. Y dentro de estas aulas estamos tratando el tema de amuletos, talismanes y pentáculos como instrumentos mágicos que existen en todo el mundo. En la aula anterior vimos que los amuletos entonces serían como deseos eternizados. En los rituales de casamiento, de aniversario, de fin de año, constantemente vamos a ver la importancia del deseo y su influencia en todo el proceso educacional cultural, en todo el mundo. Por eso entendemos que si encontramos amuletos en todo el mundo, en épocas semejantes, cuando comienza, digamos así, un tipo de escrita simbólica, ideológica, que lo vemos que aparece en todo el mundo en periodos muy semejantes, que antes de Champollion descubrir la interpretación de los jeroglíficos, interpretar a piedra Rosetta, se entendía que la escrita egipcia tenía algo de origen con la escrita chinesa y la japonesa y la coreana, y así por diante. ¿Por qué? Porque todos tenían un mismo tipo de símbolos que aparecieron en la misma época en todo el mundo. Entonces, en todo el mundo apareció una fórmula escrita que fue aplicada tanto en los indígenas de América del Norte, en Europa, en la China, en la África, y ese tipo de escrita es lo que nos vamos a encontrar después, un poco más evoluida, en los talismanes y en los pentáculos. Mas es interesante observar que si una escrita aparece en el mundo entero en una misma época, es como si tuviese eso llegado a un hombre de alguna manera. Por influencia de otras mentes, influencia de civilizaciones anteriores, no tengo cómo discutir eso ahora, lo que sí tengo certeza de que eso aconteció, es un fato. Y no solo eso, es decir, el amuleto aparece en todo el mundo de formas semejantes. Entonces, es como si ese pensamiento en el cual se establece una relación entre deseo y objeto estuviese absolutamente interligado en todas las culturas desde el origen del proceso civilizatorio. A eso nos tenemos que agregar algo, es decir, el amuleto en sí, él tiene una fuerza que no viene solo del proceso de la creencia. Es decir, si las personas acreditan que una oración produce una fuerza, si la ciencia hoy nos dice que una oración puede ayudar en la cura de las personas, bueno, tenemos que entender que el amuleto es como si fuese una oración eternizada. A fuerza de un amuleto, es decir, cuando él es criado por personas que saben trabajar con él, es como si la oración estuviese repitiendo constantemente dentro de él. Digamos que un amuleto egipcio como este que nos tenemos aquí, que es el símbolo del escarabajo, era muy utilizado en las momias y a veces se colocaba en lugar del corazón. Y tenía un escrito en la parte de abajo, en el cual generalmente decía: "Mi corazón, mi amá, y mi corazón, mi amá". Ese amuleto era muy importante para preservar, digamos, la alma, las emociones y definir el lugar de los sentimientos, porque para los egipcios el corazón era la base a donde la emoción se depositaba. Entonces, o que ellos veían la naturaleza con cualidades excepcionales, intentaban incorporar a su ser y a su espíritu. Acho que las religiones, utilizando a oración, palabras sagradas, nombres de Dios, ellos también intentan producir una fuerza espiritual y mística, así también como objetos, la cruz cristal es un objeto, que podemos decir que es un amuleto, cuando la cruz cristal ya está más elaborada con palabras,
de fuerza o de poder, INRI, digamos así, ellos ya están en un proceso evolutivo del amuleto que sería entrar en la postura de objetos o instrumentos más elaborados que serían los talismanes y los pentáculos. Una cosa interesante, ¿no? Contar algo que es bien interesante a vos. Es una vez, lembro que atendí un cliente y él me decía que tenía sueños con pernas que andaban, pero que caminaban, son las pernas. Solo que él veía como una faca que cortaba la perna y él se despertaba con dores en las pernas. Claro que si yo no tuviese estudiado, digamos así, la escrita egipcia, no sabería nunca que ese sueño, las pernas, ¿no? Porque Freud coloca las pernas y los pies como símbolos fálicos. Las pernas, caminar, andar, sí, evoluir, crecer, trabajar, luchar, me dirigir en dirección a frente, a mi destino, a mi encuentro, a un encuentro con algo que es importante, que está cortado. Fíjense que para los egipcios una perna, el diseño de una perna con una faca que la corta, representa inveja. A inveja de otras personas que no quieren que nos andemos, que nos cortan los pies. Es interesante ver el símbolo egipcio de inveja como un sentimiento primitivo que toda persona reconocía. Tiene alguien que no quiere que yo avance, que es muy diferente del proceso de la depresión. Es decir, el deprimido no anda, no evoluye, se tranca, se autodestruye, se mutila muchas veces de diversas maneras. Mas también existe una fuerza externa que nos mutila. No es solo el proceso interno. Los antiguos entendían que existe una mente que puede influenciar sobre otros, deseos que pueden influenciar sobre otros. Y no tenemos eso en nuestra cultura como una base de ella. En todo lo que nos hacemos, buen día, buena tarde, buen almuerzo, buen trabajo. Buenas noches, buen sueño, buen aniversario, buen fin de año. Constantemente estamos trabajando con deseos, cosa que los egipcios acreditaban. Los deseos son extremadamente importantes en el proceso de troca de vida con las otras personas. Esos deseos pueden ser buenos o ruins. Cuando son ruins, algunas personas tienen la capacidad de nos cortar, nos destruir. Entonces, yo hice para ese hombre un amuleto, que era un amuleto muy simple. Los egipcios usaban el símbolo de la figa, que coincide como la mano de fuerza. Dirán, ah, es un amuleto africano. No, es un amuleto de origen egipcio. Y claro que vamos a encontrar en África una serie enorme, digamos así, de simbologías y mitos que pueden ter sido llevados de la cultura egipcia para el resto de África. Es decir, la idea de incorporar entidades, orishás, fuerzas que habitan en un universo y que esas fuerzas, esas energías pueden ser alimentadas con comidas específicas, con cores determinantes, son ideas claramente egipcias antiguas y que tratan sobre el mundo mágico egipcio. Entonces, vamos a encontrar en Egipto no solo el símbolo de la figa, como mostré, vamos a encontrar el símbolo de los órganos genitales de la diosa Isis, que se llama Tejet, Tejet, que en realidad es la fivela de Isis amarrada de tal manera que forma una imagen en la cual no podemos ver claramente el símbolo de útero y un penis. Entonces es mucho más que los órganos genitales, es un símbolo de fecundación, es un símbolo de fertilidad, que era muy apreciado tanto por mujeres como por hombres.
y generalmente era representada una corbermela. Entonces, tenemos otros símbolos que son importantes, que el símbolo del corazón, que es Ab, el símbolo de Ra, la pequeña Ra que existía en el Nilo, también como símbolo de concepción y nacimiento, que sería la diosa Herit. O escarabelo, como mostré anteriormente, el óleo de Horus, sí, y una serie de combinaciones, como mostramos en nosotras aulas, o abutre, es decir, esos dioses, esas figuras que para la cultura egipcia, que es la que nos estamos centrando en nuestros estudios, ya a varias semanas y meses, ellos tenían esos dioses asociados a naturaleza y a ciertas cualidades como fuerzas o energías que podían ayudar al hombre, tanto en su trabajo, en sus actividades, como instrumentos, como el escarabelo, como hablamos, que en un desierto le traza líneas rectas, en un desierto también le encuentra agua a 20 kilómetros de distancia. Entonces, para él, estos pequeños insectos o animales podían tener un poder, una relación intrínseca con la alma humana que permitiría o ser sobrevivir en medio de un desierto. Mas también ser un símbolo implicaba su energía, es decir, hoy nos tenemos la idea de la homeopatía, la idea de los florales, la idea de que existen energías en ciertas sustancias, elementos químicos, que pueden ser asimiladas por el plano energético del cuerpo y se tratar y se curar. Bueno, ciertas energías de un objeto que representa un símbolo pueden nos traer una reminiscencia energética de ese ser y nos incorporar esa fuerza que nos puede ayudar a superar factores psicológicos, energías negativas que nos atacan, energías astrales, seres que viven en otras dimensiones. Y para eso los egipcios hacían amuletos y después desenvolvieron el conocimiento de los talismanes, que como falé, los vamos a encontrar también en todo el mundo y en culturas posteriores. Es decir, tiene un gran desenvolvimiento de los talismanes dentro del estudio de la cábala hebraica y muy fuerte también dentro de la cultura islámica, con ideas semejantes, las combinaciones de los nombres de Dios. Mas, si vamos a ver la origen de eso, vamos a ver que en Egipto estaba la semente, fue donde se plantó la semente del desenvolvimiento del talismán y del pantáculo. Muchos de los pantáculos y talismanes egipcios eran para enfrentar enfermedades, ataques mágicos de seres de otras dimensiones, como falei, o de magos también. Interesante, por ejemplo, una estatua de Osiris muchas veces aparecía oca, con fines justamente en pantaculares, se colocaba dentro de la imagen de Osiris, que tiene una forma de mumia, digamos así, en el interior de ellas, ciertos textos y oraciones. Tenemos un papiro de Hunefer y de Hanaí en el British Museum. Yo creo particularmente que esos papiros y esos papiros mágicos estaban asociados a la idea de dar vida o traer nuevamente Osiris a la vida. Era como un proceso de incorporación como encontramos dentro de las religiones africanas. Entonces, la estatueta ella sería un vehículo de comunicación directo entre el individuo y la entidad o el néter Osiris. Eso es muy interesante porque vemos varios amuletos feitos con figuras de los dioses y con esa idea de energizar a la estatua. También lo encontramos en estatuas egipcias como Sekhmet. Sekhmet es una de las estatuas más fuertes en ese sentido de vitalidad. Y ya vi varias estatuas en Egipto con una energía extremadamente fuerte y poderosa.
Básicamente, a construção de pantáculos mágicos em egípcios, em Egito estava associada a nomes angélicos ou nomes divinos. Falo de angélicos porque não existia uma ideia de anjos, mas existia uma ideia de gênios e forças que existiam na natureza, que podían ser invocadas a través de los nombres correctos, el nombre mágico, la esencia de ese ser. Sin eso, o amuleto no pasaba de un simple amuleto. El amuleto se transforma en un pentáculo cuando colocamos en él una fuerza o le agregamos una combinación de fuerzas, como vimos en la aula anterior, en la cual falaba de mostré amuletos en combinación. Cuando ya vemos combinación de fuerzas, entramos entonces en la idea de una ciencia talismánica, una ciencia místico-mágica. Tenemos que entender que no era cualquier persona que podía hacer un amuleto. Es decir, para hacer un amuleto con un poder talismánico, es decir, ya en un grado de perfeccionamiento, porque el amuleto, vamos a decir así, es algo que sirve como para tratar una dor de cabeza, en general, una aspirina. Más, el talismán es como si fuese un antibiótico específico para un virus determinante. Entonces, quien trabaja en la construcción, los grandes sacerdotes que trabajaban en la construcción de estos instrumentos mágicos coincidían los nombres de los genios. Pues nos podemos ver ainda el papiro de Turín, que tiene varios nombres mágicos, el libro de los muertos, que también tiene varias estaciones de genios. As Lamentações de Isis, que é outro livro que ainda podemos ver, se trata sobre esses segredos mágicos. As Letanias de Sequer. El Shai Sin Sinú, que é outro livro que nos mostra os nomes de gênios egípcios. Por exemplo, alguns deles, Ra, que é muito comum de ser usado em talismãs, Tat, também é importante em suas colocações. Erpit, outro gênio. Atum, que é um deus primigênio. Não podemos dizer que Amenófis IV foi quem adorou Atum pela primeira vez. Atum já existia nos primigênios da história mítica egípcia. Mas existem outras combinações que depois foram muito colocadas, pegadas, é dizer, foram tiradas do Egito e usadas inclusive nas mágicas gregas. Banpré, seria a alma de Ra. Bakishiki, a alma das trevas. É como se nós falássemos de uma matrix. Para os egípcios existia uma força, uma matrix que nós podemos atingir, sabendo pronunciar e entendendo bem a combinação das vogais e as consonantes, podemos invocar a matrix para reformular algo. Claro que para eles essa matrix era algo escuro e perigoso de mexer, por isso poucas pessoas invocavam as palavras com os nomes ou as vogais certas. Por eso hoy generalmente ¿qué encontramos? Toda escrita mágica, tanto egipcia como hebraica como islámica, está feita encima de consonantes y no de vogais. Son muy pocas personas en el mundo que conocen la verdadera pronuncia de esos genios. Por ejemplo, Akrempto, aquel que es perfecto en la tierra. Y podemos decir por último que MP sería el padre de Zeus. Entonces, todos esos nombres, esas combinaciones de letras y de genios eran combinados, estamos hablando de centenas de nombres, combinados para producir, digamos así, nuevas fuerzas
que sirviesen para ayudar a un problema específico de una persona o de otra. En el caso de aquel hombre que yo fiz una figa como un amuleto específico para una percepción clara que él tenía una agresión externa. Acrediten o no, yo diría que gran parte de la depresión que nos vivimos a diario tiene que ver también con fuerzas externas. No voy a decir que un 100%, más podría decir que un 30% de ciertas depresiones que aparentemente no tienen motivo están asociadas a energías externas que otras personas nos hacen, que tienen que ver con fuerzas astrales o fuerzas espirituales. El gran conflicto es que la ciencia actual no ve y como no ve, no reconoce. Puede reconocer el fenómeno da luz como algo corpuscular y ondulatorio, sí, ainda que no esté totalmente claro y comprobado, mas en teoría puede ser probado, ¿tá? Mas otras cosas que hacen parte de creencias, que son creencias que habitan un mundo todo, el método científico los deja de lado. Yo no los dejo de lado porque vi que quien trabaja con eso, cuando realmente usted quiere ayudar a una persona en sus problemas, en sus crisis, en sus fracasos, en sus luchas, esos elementos, así como remedios alternativos, sirven, ayudan, curan, salvan, resuelven problemas, mejoran condiciones de trabajo y de lucha y de realización de muchos individuos. No, las personas no se dan cuenta que vivimos una guerra constante de fuerzas en oposición y una guerra contra cosas que no vemos, como microbios y bacterias. Ahí existe una guerra que también no percibimos, que está en un plano absolutamente energético. Entonces, estudiar los amuletos, los talismanes, las terapias alternativas, es absolutamente necesario. No podemos vivir siempre encima de lo que un laboratorio nos da para intentar resolver un problema. Entonces, si acreditan o no acreditan, no interesa. Lo que yo acho que importa es que usted deje su mente abierta para conocer y experimentar. Después que usted conoce y experimente, tal vez pueda en ese momento dar una opinión sobre eso. Yo puedo decir con certeza de que existen elementos que pueden ser inducidos, podemos transformar un objeto en una creencia y producir un fenómeno que la ciencia llama, define como placebo. Sí, es posible que algunos amuletos actúen como un placebo. Más, hablando una vez con un neurologista que es especialista en química cerebral, él me dice que hicieron una experiencia con un placebo en un hospital de clínicas que era para caída de cabello. Fíjense, sería muy bueno. Y ese placebo tuvo un resultado de un 40%, es decir, no existía un remedio para caída de cabello, existía una idea de que una sustancia podría ayudar a evitar o caer o cabello. Solo que descubrieron que las personas que tomaron eso, un 40% mejoraron su caída de cabello, mejoró y volvió a crecer cabello, lo que en teoría es imposible. Bueno, si a mente, a través de una creencia, o de un efecto placebo puede generar cabello normalmente, entonces, o acto mágico de los antiguos egipcios, sacerdotes, que muchas veces no tenían más remedios o métodos para tratarse o paciente, tiene un fundamento. O acto mágico funciona, cura, salva, y actúa sobre elementos que no tienen nada que ver con la química o a bioquímica del organismo, actúan sobre la mente y la energía del ser. Entonces, es interesante estudiar esto porque esto también nos remite a que, así como la acupuntura y muchas ciencias que se fundamentan en la idea de que existe un cuerpo energético,
tengo certeza absoluta que no tiene nada a ver con una ciencia racional, tiene a ver con una ciencia absolutamente espiritual, astral, extraterrestre. No hallo que los extraterrestres nos dejen solo pruebas de su existencia a través de lo que nos vemos o das monumentos, objetos. Hallo que la prueba de existencia extraterrestre está, si uno recoge en el mundo religioso, místico, mágico, instrumentos y ciencias mágicas. Vamos a ver que existe algo semejante en el mundo todo en épocas muy parecidas cuando ainda los continentes no estaban conectados. Entonces, esto hallo que es parte de aquellas ciencias. Estudiar, sentir, conocer, aprofundar ese conocimiento es una de las fórmulas que nos tenemos de nos encontrar más próximos de nuestra razón y a razón de nuestra existencia y de dónde nos vemos y a dónde nos vamos. Entonces, obrigado por hoy. Acho que esta última aula do ano, mas vou fazer uma aula mais depois e vou mandar para vocês, que vai tratar de como confeccionar um amuleto especificamente. Os amuletos egípcios, diria que são muito importantes, mas também os considero fortes e primitivos, e também perigosos em suas combinações mágicas. Então, eu acho que vou falar de cómo confeccionar un amuleto en la tradición cabalista, que fue la mayoría de los amuletos que yo confeccioné y que me dieron más resultados. Entonces voy a enseñar uno o dos amuletos para ustedes tener antes de fin de año, para dar de presente tal vez, para ustedes guardar o presentear a personas que ustedes quieren y que ven que precisan. Muchas gracias. En la próxima semana estaremos editando esa nueva charla. Gracias, nos vemos.